Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2. Y continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde llegamos a la Tierra de los Gigantes y pues estuvimos dando una vuelta con ellos. Y en nuestra travesía nos encontramos a este gigante pelón que nos pidió de favor que cuando entráramos allí que se ve muy feo, que cuando entráramos a ver si le encontrábamos el plato de sus conflays, porque lo perdió y pues quería que se lo encontráramos. Su plato de cereal, pobrecito, lo perdió allí adentro. ¿Cómo se le ocurre? Es que como son gigantes, ellos comen cereal con lava, ¿saben? Son fuertes y poderosos. Y aquí hay un cofre, así que vamos a abrirlo y vamos a continuar con el capítulo del día de hoy. ¡Sácatelas! ¿Qué es esto? Un hacha. Muy bien. Y es de alto nivel el hacha. Ah, no, pero dice que es de alto nivel, pero me la marca de alto nivel porque yo no tenía el hacha, tenía las garras. Y dijimos que íbamos a estar usando las garras, si mal no recuerdo. Ah, pero es que esta hacha es de nivel 3 y tenemos unos guantes de nivel 2, así que no, nada, vamos a dejar el hacha porque es gratis, y si es gratis, pues todo lo que sea gratis, bienvenido. ¿Tiene magia? Es que hay unas armas que son como mágicas, y cuando son mágicas, abajo de donde dice el daño, dice lo que tienen de magia. Esta como brillaba, yo pensé que tenía algo mágico, pero no. No tiene nada, no tiene ni más. Vamos a entrar aquí. Manitas, por favor, ayúdenme. Gracias. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nadie. Vamos a romper esto para sacar dinero. Tenemos dinero. Dinero. Aquí hay otro botón de esos que no sirven para nada. Vamos a empujarlo. Échale con todos tus panditas, muerte, si es que tienes. Porque pues muerte está muerto, ¿no? Se supone. ¿O qué? El caldero. ¿Qué? ¿No hay malos aquí? Yo quiero acción. ¿Dónde están? Yo me los echo. Ahí están. Yo ya sabía que iban a salir por aquí monos estos. Sáquese. Vámonos. ¿Se ven como ya más fácil nos los echamos? Antes batallábamos más para echarnos a esos golems y ahorita como si nada. Guantes. No, están muy débiles esos guantes. Vámonos para acá. Aquí hay un cofre más. Aquí hay otro cofre. Vamos, muerte, vamos. Brinca. ¿Dónde está el cofre? Dice que hay un cofre. Ah, debe estar arriba. Ah, no, está aquí. Y esas cosas amarillas se destruyen con estas otras cosas amarillas. Entonces, vamos a llevarnos este. Y lo aventamos por allá. Y explota. Y magia. Magia de la muerte. Vámonos, abrir este. A ver qué hay por aquí. Unas guadañas. Hay una poción de estas de ira. Y tenemos estas guadañas que son de nivel 3. Son más fuertes que las que tenemos. Entonces rápido nos las equipamos. Rápido. Inmediatamente salen monos para que las podamos probar. Muy bien. Así me gusta la eficiencia del juego. Ay, joder, casi me voy a la lava. Pero no me fui. A ver, ¿ahora para dónde? Se supone que el cuervo, este polvo, nos dice a dónde tenemos que ir. Entonces, si polvo se para en esa puerta, significa que vamos primero para acá. Pero creo que te equivocaste, polvo. Me estás engañando, polvo. Ah, sí, tenemos que ir para allá. Pero hay que abrirla con este. Ah, ya ven, el cuervito sí la arma. Tú sí la armas, polvo. Abrimos la puerta. ¿Y aquí qué hay? En serio que este juego de Darksiders está buenísimo. Si no lo han jugado, jueguenlo porque es la combinación perfecta de un juego de plataformas con el RPG. O a lo mejor no la combinación perfecta, pero la verdad sí está muy, muy entretenido. Así que si les gusta God of War, yo creo que este les va a gustar todavía más porque
Aquí no hay necesidad. Antes de que se me olvide, hemos subido dos niveles. Ya hemos subido dos niveles y no hemos asignado los puntos de esta cosa. Entonces, pues hay que subirlos, ¿no? Hay que subirlos. Voy a subir a nivel 2 este. Ah, no, ¿qué es esto? Inmolación. Todos los enemigos golpeados por tajo teleportado tienen probabilidad de arder en llamas. Ujujuy. Muy bien, eso me agradó. ¿Y qué? ¿Ya no tenemos puntos? ¿Qué, no había subido dos niveles? Pues sí, dos niveles. O sea, nivel 2, nivel 3. Sí. Perdón. Claro que sí, Muerte, tú eres sabio. Siempre, en serio, discúlpenme que siempre que pongo este juego le estoy mueve y mueve aquí, pero es que no... No sé por qué de repente o se escucha una cosa o se escucha la otra. Entonces, si se escucha esto, si se escuchan los efectos de sonido, no sé si se dieron cuenta que los efectos de sonido ya se escuchan mejor, pero ahora lo que no se escucha son las voces. Entonces, ahí hay problemas, allí hay problemas. Vámonos por esta puerta. Por esta puerta. ¿Quién está por allí? Déjense venir, déjense caer. Rompo esto. No hemos usado ninguna de esas pociones de... ¿De qué? ¿De qué eran? Pociones de sangre. Esas son de sangre. No hemos usado ninguna y pues... Oh, ahí hay algo. Bueno, por aquí no podemos ir, así que vamos por acá. Vamos a aventarnos para acá. Agarramos la monedita esa y otra vez damos la vuelta. Damos la vuelta. De pura casualidad me falta sangre. Sangre, no, sangre no me falta, creo. Creo que sangre no nos falta. Creo que lo que es sangre e ira no nos falta. Ah, no, sí nos falta un poquito de sangre. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar que está esa cosita de ella. Y ¡oh, no, rayos! Me caí. Me caí, mami. Bueno, al parecer ya no tengo suficiente energía para regresar por allí y tengo que regresar por acá. Pero, decía yo, para aprovechar, voy a ocupar una poción de estas y voy a agarrar esta. Claro que sí. No hay que desperdiciar nada. Si son gratis, ¿por qué desperdiciarlas, no? O sea, vámonos para acá. Yo por aquí vi que estaba el cuervito. Ahora, ¿dónde está Polvo? Polvo, ¿dónde estás, Polvo? Esta puerta está cerrada, no la puedo abrir. Y llegaré de aquel lado. Creo que de aquel lado no llego. Y de este menos. A ver. No, sí debo poder llegar. Yo creo que sí llego. No llego. Y por acá tampoco, entonces ya no entendí. ¿Qué pasó? Ah, es por este lado. Por este. Vamos, Muerte. A ver. Es por este. Por aquí. Exacto. Puro parkour con la Muerte. Puro parkour. La Muerte sabe parkour. Vamos, Muerte. Uno, dos. Eso es. Ahora de este lado. Corremos. Nos agarramos. Vamos, muchachos. Vamos. Por aquí. Exacto. Ahora agarramos este. Apuntamos hacia allá. Y... ¡exacto! En el blanco. Ahora sí ya se abrió esa puerta. Ahora sí, ya se abrió. Y ahora sí podemos bajar por aquí. Ya sacamos fuego cuando hacemos eso. Fuego. Vamos. Manitas, ábranme la puerta. Aquí, ¿qué hay? Aquí. Si escuchan un ruido extraño en el audio del video, del gameplay, en serio, una disculpa, pero no he podido reparar ese sonido que se escucha. Y nada más es con este juego. O sea, no entiendo por qué. Como que el audio del juego interfiere con el audio de la grabación y se escucha así. Y no entiendo por qué. Ya he tratado de repararlo desde la configuración.
Si vieron un pequeño corte, es porque, pues, si se dieron cuenta, estuvo fallando un poquito la grabación. Y parece que el programa de grabación dejó de funcionar por un momento, pero ya está recuperado. Así que, nada, vamos a continuar por donde vinimos, de este lado. Por donde tenemos que ir, más bien. Vamos de este lado, acá, acá. Y vamos a sacar este cofre. Y otra vez, acaban de ver otro pequeño corte. Y es que otra vez volvió a fallar el programa de grabación. Y nada, voy a cambiar de programa de grabación. Aunque, al parecer, la falla de grabación me la está dando Shadowplay con este juego. Entonces voy a tener que grabar con Fraps, aunque no me guste. Porque graba, prácticamente me graba más de un giga por minuto. Entonces, pues ni modo, voy a tener que hacerlo así. ¡Oh! Estos monotes, ¿qué pasó? Vamos ahí. Se estaban peleando entre ellos y este mono al parecer se echó a los golems. Se echó a los golems el mono. ¡Sáquese! Pero contra mí no puede. ¡Contra mí no! A mí me vienes a hacer los mandados, ¿oíste? Estas botitas se ve que están buenas, así que las equipamos. Ya tenemos botitas nuevas, estrenando zapatitos Andrea. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, otra vez, como les decía, a ver, hay que curarnos la sangre. Les decía, si escuchan un sonido extraño en sus audífonos o en sus bocinas, una disculpa porque no he podido hacer que eso se componga. No tengo idea por qué solamente con este juego lo hace, porque solamente es con este juego de Darksiders en el que hace el sonido así tan fuerte. O sea, sí se escucha en otros juegos, pero solamente en este se escucha así de fuerte. Y aunque le he movido a la configuración, oh, aquí está la llave. Aquí está la llave de esqueleto de la puertota esa que vimos al principio con cadenas. Aunque ya le he movido a la configuración, pues no puedo hacer que se quite ese sonido. De hecho, si recuerdan los primeros capítulos de Darksiders, el audio se escuchaba un poco más opaco y de menor calidad. Y esto era porque, pues, él le había movido la configuración y logré quitar un poquito el ruido, pero al mismo tiempo se bajó mucho la calidad del audio. Entonces, ahora mismo, mejor decidí dejarlo así. Ah, no, es de este lado. Decidí mejor dejarlo así y esperando que no les vaya a molestar demasiado ese ruido. En serio, una disculpa si se escucha demasiado fuerte, pero no pude quitarle ese sonido al micrófono. Vámonos, fuera de aquí. Largo, lárgate. No tengo ira suficiente. A ver. Vi que iba a salir otro por acá, pero creo que no. Me falló la mente. Ahí está polvo. Y aquí está la puerta. Vámonos, a fuerzas necesitas esas manotas para abrir esa puerta. O sea que si no las tienes... Ah, no, pero es que esta es tierra de gigantes. Obviamente ellos tienen unas manotas. Ah, caray, casi se me cierra la puerta en la cara. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? ¡Qué groseros! Casi me cierra la puerta en la cara. Bueno, venimos para acá. Aquí hay un hoyo. Dame poder. Ah, no, es para meter esta bolita. Yo pensé que te daba poder, algo así como en el Mega Man, que te paras y ya. Poder supremo. Inmediato. Rodar. Vamos a ponerla allí. ¡Listo! ¡Vean qué tecnología! ¡Dios! No puede ser. ¿Por qué tanta tecnología de estos gigantes pelones? Bueno, nada más uno estaba pelón, ¿verdad? Nada más uno estaba pelón. A ver, de este lado, ¿qué hay? De este lado debe haber algo bueno. Sí, ya yo la sabía. Yo lo sabía. Guadañas. ¿Son fuertes? Uf, son buenísimas estas guadañas. Las equipamos. Ah, caray, pero... Como que vi que eran nivel 4 esas guadañas. No, son nivel 3. Me equivoqué. Disculpas, por favor, disculpas. Subimos por aquí. Y al parecer no se puede. Entonces, vámonos por aquí. Claro que sí, puro parkour aquí. Parkour poderoso. También en la primera grabación, que las primeras dos partes que de este video las habré grabado en Shadowplay y esta ya la estaré grabando en Fraps. No es que Shadowplay sea un mal programa de grabación, sino que como es beta, todavía no
pues no tiene, tiene todavía sus fallitas. Y con este juego nada más, porque todos los demás están bien, la verdad, ninguno me ha dado problemas. Nada más con este de Darksiders me está dando ese problema de que deja de funcionar el controlador de la tarjeta gráfica. Entonces, no entiendo. Las primeras dos partes, de hecho, antes de que empiece a fallar el controlador, se van a dar cuenta que se empieza a ver mal la imagen. Pero aquí ya debe de estar solucionado ese problema. A ver, aquí está la cadenota. Polvo. Ve, Polvo. Mira, Polvo te dice hacia dónde tienes que ir. Y me dice que me largue para allá. Entonces, vamos a hacerle caso a Polvo. Vamos a hacerle caso. Y nos largamos para allá. Aquí. No, espérate, muerte, espérate. Volteas para acá y para acá. Oh, estos cofres. Debe de tener algo bueno porque. Porque es diferente a los demás. ¿Este qué es? Un talismán de sabio. No tengo talismanes puestos, así que voy a usarlo. No teníamos ningún talismán hasta el momento. Sangre todavía tenemos, así que ni modo. Esa se desperdiciará por ahora. Vámonos para acá. De todos modos, estos son lugares a los que ya no vuelves. Bueno, regularmente. Regularmente ya no tengo que volver a estos lugares. Vamos por aquí. Bajamos. Bájale, muerte, bájale. Bájale de yemas a tu rompope, por favor. Aquí. Y ahora, por este lado. Empujamos otro de estos botones que no sirven para nada. Otro de estos que no sirven para nada. Y otra vez están dejando de escuchar bien los efectos de sonido. Así que otra vez le vuelvo a subir aquí. De todos modos, creo que se escucha bien. Creo. No sé. Ya ustedes me dejarán en los comentarios si se escuchó bien o no se escuchó bien. Pero yo creo que se está escuchando bien. O al menos la parte que alcancé a escuchar de la grabación de Shadowplay. Aguas. Aguas, mono. Cuidadito. Cuidadito, a ver, ¿quién más quiere? Déjense venir, coyones, déjense venir. Aquí hay otra puerta que tiene llave. Y no tenemos la llave. No tengo suficiente ira para hacer la teletransportación, ¿ok? Entonces vámonos para acá. Por aquí, Polvo. Listo. Ah, no le di el batazo. Ah, me dio. Lo bueno es que la ira se encarga peleando, porque si no, imagínense. Sáquese de aquí. ¿Quién más? ¿Ya? ¿Fue todo? ¡Fue todo! Eso fue todo lo que tenían. A ver, vámonos. Vámonos por aquí. Que hay otra bombita de estas. Explótale, papacito. Vámonos de este lado y vamos a empujar la pelotita. Como en el juego de la oca. Ahí estás. ¿Qué? No funcionó. A ver, por aquí debe de haber otra pelotita. Aquí falta otra pelotita, que es esta. Ah, ok, aquí está. Página del libro de los muertos. Una página del libro de los muertos recoge 10 páginas para esta, como esta, para reunir un capítulo. Como podrás, que podrás vender a Bulgrim. No sé quién sea ese. A ver, puedo rodar esta. Pero el problema es que si no se abre esto, ¿cómo rayos lo voy a hacer? ¿Cómo rayos? A ver, debe haber por aquí una palanca o algo que nos permita. Aquí debe de haber algo. ¿Cómo abre ese de allí? ¿Cómo se abre? Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Por aquí debe de haber algo.
Otra vez se me olvidó poner el tiempo para ver cuánto llevamos de video, así que voy a detenerme un momentito para ponerlo y ahorita regreso. Listo, ya está puesto el cronómetro y al parecer ya solamente nos quedan unos pocos minutos de juego. Así que vamos a acelerar esto, vamos a acelerar esto. Hay que sacar esta cosa de aquí y hay que buscar cómo, porque... A ver, estos... Ah, ok, ya sé cómo. La pelotita esta. La pelotita esta, hay que sacarla de aquí. ¿Qué pasó? Desplazar con bombas. Desplazar con... Ah, ok, para sacarla de allí hay que sacarla con esto. Hay que sacarla con esto para que se salga otra vez. Sáquese de allí. Eso es todo. Poder explosivo de la muerte. El poder explosivo de la muerte. Ahora empujamos, 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 empujamos. Empuja, empuja y muerte, empuja. Lo ponemos aquí. Y ahora sí, sale esta. Una vez saliendo esta, vamos a ponerla ahora sí de este lado. Aquí. Y la otra hay que sacarla de ese hoyo porque la necesitamos para ponerla en el otro hoyo. En el otro hoyo, así es. Esto es cambiar de hoyo en hoyo, ¿saben? Como lo hacen ciertas personas. Vámonos por aquí. Vámonos. Por aquí. Eso es todo. Y se fijan con qué delicadeza la muerte empuja la pelotita así como... Como si fuera lo más delicado del mundo. Qué bonito muerte. Rómpesela esto. Y eso es, aquí hay otra llave. Claro, era de esperarse. Era de esperarse que iba a haber una llave. Vámonos. ¿Y mi cuervo? Eso es, háblale al cuervo. Que se ponga las pilas. Polvo, ¿qué ves? Dime, polvo. Sus animales espirituales poderosos de muerte. Sáquesela, métesela en el hocico para que se abra. Vámonos. Por aquí. Por aquí hay más cosas que romper, como siempre. Y ya ven que a la muerte casi no le gusta romper, pues. Pues mira. Ven que la perra es floja y le ponen tapete, pues ¿cómo está eso? ¿Y eso para qué? Ah, ok. Ahí está. Levantamos una cosa que no sirve para nada. Excelente. Ah, no, sí, miren. Por allí nos podemos colgar y nos podemos pasar hacia el otro lado. No hay tiempo que perder. Lo mismo digo yo, muerte. Qué bueno que pienses igual que yo. Eso me agrada. Eso me agrada, muerte. Que pienses igual que yo. Ahora. Aquí. Al parecer, eso se va... a bajar otra vez. Así que púrale, muerte, púrale. Sí, era de esperarse que se iba a bajar. Al escuchar ese sonidito, era de esperarse que se iba a bajar otra vez. Era de esperarse. Con razón dijo muerte. No hay tiempo que perder. Muy bien, muerte. Tú, muy bien. Vamos a subir por aquí. No pude agarrar ese cofrecito de allá porque, pues no supe. No vi nada con qué destruir esa cosa. Así que... pues nada, vamos a ir por acá. Por acá. Por acá. Y bajamos. Y... ¿dónde está? ¿Dónde está? No, al parecer no hay nada con qué romper esa cosa. Aquí hay otras cosas que romper. Rompemos. Rómpesela, muerte, rómpesela. Por aquí. Y esto hay que aventarlo de aquel lado. Perfecto, tiro perfecto. Ah, miren, aquí está. Desde aquí le puedo dar a ese. Desde aquí le pude dar. Cruza muerte. Y también se cae. También se cae. Bandeja de oficial. Uno de los tesoros perdidos. Ah, ok. Este es el platito del cereal. Lo encontramos por fin. Mire, encuentra la bandeja de plata de carne. Encontramos el plato del cereal de... Es que ahí se comen sus Choco Crispies, ¿saben? Como ahí se comen sus Choco Crispies, pues no quería... no quería dejar de comerse sus Choco Crispies, por eso. Y esto no suena bonito. No suena nada bonito.
Déjate venir, tú déjate venir, donde quiera que estés. No, espérate, era broma, espérate. Espérate, no, yo estaba jugando. Ah, caray, ni siquiera le doy. Sí, le estoy dando. Dale, muerte, dale. No pierdas el ti, no, porque si lo pierdes. Ah, carajo, explotó. Explotó la cosa esa. Dale, muerte, dale. Dale, muerte. Se fijan la combinación perfecta de poderes. La combinación perfecta de poder. Vámonos, vámonos, muerte. Échatelo así. Échatelo así, macanazo, así cual cholo. Pura mara salvatrucha aquí. Esta arma perteneció a un guerrero humano conocido como Draven. Ojo, es un arma legendario, Vengador Oscuro. Conocido como Draven durante innumerables, no me importa, yo solamente quiero el arma. ¿Esto qué es? Masa de no sé qué. Bueno, vamos a agarrarlo y ya después vemos qué tenemos. ¿Qué? Vamos a curarnos y vamos a agarrar esta y vamos a agarrar esto. Ya después vemos qué tenemos. Ya después nos fijamos en eso. Y así queda derrotado este monote. Este monote quedó derrotado. Y aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy, porque ya se llegó la hora y vamos a continuarlo en el siguiente. Yo espero que les haya gustado. No se olviden de comentar el video. Si les está gustando esta serie, apóyenla, por favor. Y no se olviden de comentar, de dejar su pulgarcito arriba si les gustó. Compartirlo con sus amigos. Eso es importante, importantísimo, importantísimo. Que lo compartan con sus amigos para que también les guste, si les gustó a ustedes. Y si no se han suscrito a este canal, suscríbanse, que es totalmente gratis. Para que pues estemos subiendo mucho más contenido y mucho mejor contenido a este bonito y hermoso y sabroso canal. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Vean qué pose tan matona. Chao. Chao, baby.